El enmascarado no se rinde, atacamos de nuevo, Tabito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Mercedes? Pero contentísimo, cansado de triunfar. Contando días, contando votos. Sí, algo vamos a contar. Pero estamos contentos, o sea, ¿dónde estamos nosotros, no? Estamos en la 31, ¿no? La Villa 31, barrio Padre Mujica. Barrio de triunfos. Gran elección. Para algunas listas y no para otras. Gran elección. Gran elección. De alguien. Del que gana siempre aquí en este barrio. Después lo vamos a ver. En algún momento vamos a mostrar la plaquita, digamos, el resultado. Qué semanita, ¿eh? ¿Cómo se viene la semanita? Hubo elecciones. La vida te da sorpresa y el macrismo siempre. Es increíble. ¿No? Increíble lo que pasó fin de semana, este domingo. Yo me fui a dormir pensando que había ganado Cambiemos en provincia. Me despierto el otro día y no era así. Me mintieron. Bueno, no sé. Todavía está ganando. Está bien. Tiene que contar votos. Faltan, no sé, hay una cantidad de denuncias como nunca se vio. Cuando te cuente las mesas que faltan escrutar y los porcentajes de las mesas que faltan escrutar, me contás cómo termina el resultado. Pero no solo eso, sino la cantidad de denuncias que se vienen sucediendo. Sí. Ya están por 1.500 las denuncias de habitantes, sí, ciudadanos, sí, que dicen, fui a votar, me fijé en el telegrama. La mesa donde yo voté tiene 0 votos. Cosa rara, ¿no? Había que hacerlo, ¿no? Para 0 votos. Qué decisión, ¿eh? La verdad que le felicito por la decisión, señor ministro. Bueno, para hoy. Escuchame, hoy tenemos un montón de. Tenemos un invitado de lujo. Gran amigo, un hermano que la vida me ha dado. Ex embajador en el Vaticano, ex legislador actual, diputado del Parlasur. Otro que viene a pedirnos plata. ¿Viste lo que nos pasó con Santa María cuando vino? Sí, ¿no? Dijo, estamos ahí en el Parlasur, no cobramos, no tienen unos mangos, muchachos. Está bravo el Parlasur, no le pagan. Está bravo el Parlasur. No le pagan. Es tremendo. Y tenemos el informe de Villas, hoy donde vamos a ver la problemática del agua potable en las zonas aledañas a la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Seguimos con el tema de Villa Inflamable? Seguimos con el tema de Villa Inflamable, la continuación del capítulo que viene. Bueno, por supuesto, infaltable. Vamos a tener un informe de la cobertura que dieron los medios al momento del cierre de la elección, el festejo de algunos, la sorpresa de otros, las declaraciones posteriores, editoriales no, pero en fin. Pero vamos a hablar un rato largo del bochorno que fue el escrutinio. Y vamos a hablar también de lo que fue la elección. Vamos a intentar analizar junto con Eduardo Valdés de qué va la elección en este país y qué nos están diciendo estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Exactamente. Y dos cuestiones inevitables para decir es que Milagro Sala sigue en prisión y que Santiago Maldonado sigue desaparecido. Sí, lo de Milagro Sala, la verdad que merece que nos detengamos, ¿no? Finalmente, a regañadientes, Gerardo Morales y su séquito con la justicia le otorgaron la prisión domiciliaria, que es lo que decían los organismos internacionales, que es lo que dice la justicia que tiene que cumplirse, ¿no? Digamos, lesión de la justicia, no había ningún motivo para que Milagro estuviese detenida un año y medio. Ahora, ¿vos viste a dónde la mandaron a Milagro Sala? Sí. El lugar al cual la mandaron a estar detenida domiciliariamente no era un domicilio. Se pasaron una semana, más de una semana, revisando domicilios para donde pudiera ir Milagro Sala. Finalmente la envían a un lugar que era algo que había construido la Tupac, la Tupac Amaru, Milagro Sala, habían construido un centro de rehabilitación, ¿sí?, para adicciones en Jujuy. ¿Quién lo hizo? La Tupac. No lo hizo ni Radicalismo, ni Morales, no. Lo hizo Milagro. Bueno, la cuestión es que ese lugar, desde que está Gerardo Morales en el gobierno y Milagro Sala presa, fue saqueado, destruido, le robaron el inodoro, el lavamanos, rompieron las paredes, sacaron la instalación eléctrica, no tiene ventana. Bueno, ahí el juez decidió que era el mejor lugar para que estuviera Milagro Sala. ¿Qué dijo Gerardo Morales? Expresó que es una vergüenza que Sala tenga el privilegio de la prisión preventiva en una mansión. El republicanismo, la división de poderes y todo eso, te la debo. Santiago Maldonado sigue desaparecido. 15 días, 16 días ya desaparecido Santiago Maldonado. Estuvo la ministra de Seguridad, Bullrich, en el Congreso, dando unas explicaciones que es mamma mía, ¿no? Mamma mía, hay que tener cara realmente para sostener esto que es el primer detenido desaparecido en democracia en la República Argentina. Bueno, pero todo esto en realidad es menor ante las noticias de la semana que nos acompaña, por supuesto, siempre en 6, 7 u 8 noticias con el Tano Seminara. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Acá estamos, como dicen bien ustedes, 6, 7 u 8 noticias, como decía Maika, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos con las noticias de las elecciones. Hubo elecciones el domingo, ¿sabían? ¿No? Se habían enterado todos. Yo fui fiscal. Fui fiscal en las elecciones, estaba fiscalizando para la Polito, fiscalizaba ahí en una mesa, ahí pasó un tipo, decía, no tire su voto, no tire su voto, no tire su voto. Le digo, señor, pero se puede hacer proselitismo, se puede inducir a la gente, ¿usted de qué partido? De ninguno, yo tengo que barrer mañana al colegio. A las 6:15 le dieron boca de urna a Massa, le dijeron, señor Sergio,
hay una urna, un boca de urna que le da a usted un 45% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Dice, no me dé. Qué bueno, dice, qué margen de error hay. Y del 45%. Y Lustó, ¿saben? Lustó dijo de que negó su derrota y dijo, yo esperé el veredicto de las urnas de pie. Y claro, dice, para sentarse, ¿sabes? Con... sí. Dile Tony Perezoso, el de Esteban Burri reconoció la derrota, el lunes reconoció, fue el primero en reconocer la derrota en la provincia de Buenos Aires. Y cuando reconoció la derrota y dijo, es esa, dijo. Mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Culota clave para definir ganador de las PASO, ¿eh? Se libraron impugnaciones al juez Culota por falta de seriedad en el cómputo de voto. Falta de seriedad, escuchar, ya que se llame Culota. Es menos. No, mucha seriedad no hay, es así. Fue el proceso electoral más transparente, ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo Peña, ¿eh? La verdad es que fue bastante transparente. Hubo algunas boletas que ni se vieron. No. Prácticamente apareció el set. Impresionante. San Filipo, muy bueno. No le fue mal a San Filipo, ¿eh? Porque San Filipo el último día dijo, bueno, si no me votan, por lo menos corten la boleta. Y vos sabés que no solo la cortaron la boleta, hicieron papel picado, ¿viste? Pobre San Filipo, qué bárbaro. Y Biondini también, no se vieron la boleta de Biondini. Dicen que la lista de Biondini es un invento de Cambiemos para aparecer como moderado, ¿viste? Impresionante, sí. También Lilita denunció de Lilita que en estas elecciones pudo haber habido fraude, dice. ¿Eh? Claro, ¿sabes por qué llegó a esa conclusión Lilita? Porque ganó ella, dice. ¡Qué va! ¡Déjate joder, eh! Y Lozano, ¿sabes lo que dijo Lozano? Yo anuncié que íbamos a volver a los 90 y volvió a los 90. A los 90 voto. Pero ahí está, tipo, ¿viste? Dijo también, uno de los grandes derrotados fue Rodríguez A. Fue muy derrotado en su provincia, Rodríguez A. Pero no en la estrella Alfa Centauro, le fue bastante bien. Y ni hablemos de la mesa emblemática de Necochea. Arrasó ahí, ¿eh? Otra noticia, dice que creció mucho la izquierda en esta elección, ¿eh? Porque en la elección pasada tenían 4 listas, ahora tuvieron 7. Impresionante. Se está hablando de que es un voto castigo. Esto fue un voto castigo. ¿Dónde está el castigo? Vamos a ver después de octubre. Les cuento de la narrativa. No sé si tenía otra información, no sé si se me perdió. Hubo un accidente vial terrible. Parece ser que a un peatón lo atropellaron en una avenida. ¿Sabe quién era? Era Sergio Massa, que estaba transitando por la gran ancha avenida del medio. Vino un autobús y se lo llevó puesto al hombre, viejo. Y ya volvimos con más noticias, más información y más de todo. Bueno, aquí estamos en el barrio Padre Mujica. ¿Cómo va? ¿Cuántas cosas nos dice ese nombre, Milcíades? Un montón. ¿Eh? Contanos, ¿quién sos? Yo soy Eduardo Valdés, amigo de Milcíades Peña. Y en este momento soy diputado del Parlasur, del Parlamento del Mercosur. Y espero que venir a este barrio me dé... que el lunes tenemos una jugada muy fuerte en el Parlasur para evitar que a Venezuela la separen del Parlamento del Mercosur. Ajá. Y bueno, Mujica es inspirador. Vos que tenés... ¿Para vos Mujica es inspirador desde que te sumaste a la política? ¿De dónde venís vos? ¿Dónde naciste? Yo nací en Córdoba, pero me crié en Neuquén. A los 5 años mis padres se fueron a vivir a Neuquén y ahí realmente fui formado por los salesianos, por el obispo Jaime de Nevares. Y tuve la suerte de venir a vivir a Buenos Aires en el año 73, vine a estudiar abogacía y conocí al padre Mujica, que representaba los valores de que me había formado Jaime de Nevares. Uh-huh. Y yo venía a este barrio, tenía en la cátedra que teníamos en la Facultad de Derecho de Eduardo Luis Dualde y Rodolfo Ortega Peña, que era Historia Social General, los sábados teníamos que venir al barrio. Y me acuerdo que el padre nos recibía y nos decía, no vengan de safari, ¿eh? Como diciendo, no vengan acá, comprométanse. No vengan de safari. No vengan de safari, no vengan a mirar como si fuera. Y me parecía, me marcó mucho eso. Y la verdad que me siento frustrado porque teníamos 18 años ahí. Hoy tengo 61 y el barrio creció. Hemos fracasado, Milcíades, como... dirigencia política. Ojalá que nuestros hijos no. Vos estás más a mitad de camino que yo, pero este barrio es la interpelación a nuestros valores.
a los que decimos por los cuales hemos entregado nuestra vida. Y el barrio creció, no lo mejoramos. No le dimos la dignidad que significa vivir en esta ciudad a este sector de la sociedad. Que decidió venir a instalarse en nuestra ciudad, como yo vine a instalarme en nuestra ciudad. Como son la mayoría, hay una gran población. Algunos estando adentro del sistema y otros queriendo entrar al sistema, porque el hombre que viene del interior o de los países limítrofes a vivir acá, a este lugar, es porque quiere entrar al sistema. Y nosotros hemos fracasado, es un dolor, y lo digo desde adentro, desde los que pudimos hacer más y no hicimos. Eso es este barrio hoy para mí. ¿La seguimos en el estudio? ¿Cómo no? ¿Cómo bienvenido. Y ahora sí, bienvenida oficial. ¿Cómo le va, Eduardo? Un gusto. Muy linda introducción, ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, porque tenemos varias cosas todavía para hacer en el cortísimo plazo, ¿no? Como es revertir este domingo en esta ciudad que fue aplastante, ¿no? Y no nos tenemos que dar por vencido. Pues son dos valores distintos, ¿no? Igual, pues es que antes de las elecciones, ¿no? Vos ahí decías lo que era el barrio y cómo hemos fracasado. El fracaso, digo, ¿está en que esto haya crecido o que en que haya crecido del modo en que creció? Al abandono, digamos, la desatención total del Estado. ¿Cómo creció? Nosotros teníamos obligación de urbanizar este barrio, de hacerlo tan habitable como el resto de la ciudad. Y eso es lo que no hemos hecho. Eso es lo que yo siento que, cuando digo creció, en las mismas condiciones que denunciaba Mujica. Y nosotros éramos la gloriosa juventud peronista en ese momento. Y hemos llegado a los 60 pirulos y la ciudad, de esto no me puedo escapar, porque esta es la ciudad en la cual yo milito, vivo, digo que voy a transformar las estructuras sociales injustas. Sí, Eduardo, nos contabas ahí en la charla caminando de tu crianza, tu crecimiento en Neuquén, con un tipo fenomenal, ¿no? Como Jaime de Nevares, y después la vuelta de la vida, como terminás varios años después, siendo embajador ahí en el Vaticano. ¿Qué? Bueno, pero yo no hice el cursus honorum de un embajador del Vaticano. Convengamos que los embajadores del mundo, no solo de Argentina, en el Vaticano, son por lo general los mayores chupasirios que hay en cada país. Por lo general son hijos y nietos de embajadores vaticanos. Es como una raza, ¿viste? Entran en estado contemplativo, están ahí, ¿viste? Esperando la próxima ceremonia litúrgica. Y yo venía de ser el abogado de Gabriel, el chico que fue abusado por Grassi, por el cual lo pudimos condenar a 14 años y 8 meses. No venía de hacer. No era. Bueno, debo plantear que no. Que toda reconciliación tiene que tener memoria, verdad y justicia. Y lo dice no menos de 24 horas después que habían hecho esto los obispos, y él estaba ahí adentro, así que valoré mucho. Pero bueno, no soy. El cursus honorum, digamos, no me dio para. Nunca en mi vida me hice nada para ser embajador en el Vaticano. Nunca. Digo, cuando estabas ahí en el club con Jaime de Nevares, por ejemplo, no, ¿te portaba bien, te portaba mal? ¿Cómo era? ¿Le hacía mucho de ¿Era un boy scout? No. También le hicimos lío al obispo, pero cuando yo tenía 17 años, había terminábamos el colegio secundario y Jaime de Nevares había terminado de construir 5 hogares, escuelas en la cordillera, para que los chicos pudieran acceder a la escolarización. Había que lograr que vivieran ahí, porque las reservas indígenas, las casas una de otra, tienen una gran distancia, y con nieve y viento y frío, los chicos no pueden ir y volver todos los días. Entonces van de los lunes y se quedan hasta los viernes. El viernes temprano se dan clases intensivamente, lunes a jueves, los llevan los papás, los buscan y se van de vuelta a sus casas hasta el lunes. Entonces lo bueno era que para poder escolarizarlo había que hacer ese lugar, que no sea solo aula, sino que puedan vivir, puedan comer, puedan.
pero no conseguía maestros, Jaime. Entonces nos vino a plantear a los que terminamos quinto año si queríamos ayudarlo en esto. Y hubo 8 de nosotros que fuimos. Y realmente fue un orgullo la escuela Mamá Margarita en San Ignacio, al lado de Junín de los Andes, donde estaba la tribuna mural, donde hoy reposan los restos que trajeron de Roma de Ceferino. Y entonces me acuerdo, el obispo venía a almorzar con nosotros los domingos. Él daba la misa a las 7 de la mañana en Neuquén Capital, que iba por la radio. En aquel momento era más fuerte la radio que la televisión. Y entonces ahí tomaba su estanciera, venía en una estanciera y hacía 5 horas para llegar a donde estábamos nosotros. Y almorzaba con nosotros, dormía la siesta y después iba a otra de sus escuelas a ver cómo estaban los chicos, cenaba y dormía en esa escuela. Y hasta volvía el martes a Neuquén, recorría las 7 escuelas que él había construido. Y entonces, en ese primer domingo que viene a comer con nosotros, nos pregunta qué necesitamos. Y le pedimos una rotaprim. ¿Vos te acordás lo que era? En aquel año 73, la rotaprim nos permitía... El mimeógrafo. El mimeógrafo con un stencil que permitía hacer como sería hoy una fotoduplicación. Vos ponés las lecciones para los chicos, todo eso lo hacíamos con la rotaprim, porque así cada uno podía llevarse sus cosas, cada chico tenía su material. Bueno, y ahí nos descubrimos que los papás de los chicos trabajaban en la estancia, todos trabajaban en la misma estancia que era del intendente del pueblo, casualmente, del Movimiento Popular Neuquino, y les pagaban con vales. Yo a los 17 años por primera vez vi que alguien le pagaba con vales y no podía creer. Y entonces en la rotaprim empezamos a practicar unos vales bárbaros. No te autoincrimines, lo único que te pido. No es autoincriminación. Vos me preguntaste si le daba algún dolor de cabeza al obispo. Yo te cuento la verdad total, nos absolvemos todos hoy. Y pasaron la mejor Navidad de su vida. Nosotros habíamos llegado el 8 de diciembre y le repartimos para... Le fundimos el almacén de ramos generales que era del propio dueño. ¿Qué hubiese...? El año nuevo fue peor. Hasta que el 6 de enero, el Día de Reyes, se mamó uno de los nuestros, de los muchachos, de los papás de los chicos que le dábamos, y con todos los maestritos reparte. ¿Para qué? Vino un Unimog del ejército y nos llevó a todos en cana. No. Gobernaba Juan Perón, te aviso, enero del 73, del 74, 6 de enero del 74. Pero claro, ¿de qué nos podían acusar? Terminamos acusándolo nosotros, privación ilegítima de la libertad. Lógico. Porque, ¿de qué? Él iba a decir que pagaba con vale y nosotros íbamos a decir que él pagaba con vale. Tenía que haber pagado con moneda. Claro. Obvio. Entonces, no nos pudo denunciar. Bueno, llegó preso, pero no pudo denunciar. Como viene la mano, algunos en poquito tiempo van a poder hacer cosas parecidas en este país. Sí, sí. Eduardo. Algunos dolores de cabeza le dimos. Algunos. ¿Qué hubiese dicho ese joven Eduardo de 17 años si te decían que años después ibas a ser embajador argentino en el Vaticano de un papa argentino? ¿Y cómo fue ese ofrecimiento años después? ¿Y quién te lo dijo y cómo te tomó? Bueno, como dije que no hice el cursus honorum, sí te debo decir que desde que él fue electo el sumo de los pontífices, sí hice, no sé, son cosas que salen de adentro, No soy para nada chupasirio, como dije, pero creí que nuestra presidenta tenía que tener la mejor relación con el Papa y que la relación Bergoglio Cristina Kirchner tenía que ser inversamente proporcional a la de Francisco Cristina Fernández de Kirchner. Y esa misma, 24 horas después, ¿se acuerdan que el primer día, el 13 de marzo a la noche en Tecnópolis había un acto y que se lo chifló a los argentinos? Estábamos conmocionados con la elección de un argentino como papa y sin embargo en ese acto se lo chifló a algunas chiflatinas. Y yo le mandé un mail, un correo a Cristina y le planteé que para mí quién era, porque sí lo había tratado antes y más me lo había, más cosas sabía por esa gran amiga mía y de mi chica, que también, Alicia Oliveira, que siempre nos contaba las cosas que hacían. Entonces, debo decirte que la presidenta
leyó mi email y enseguida me llamó por teléfono y la fui a ver. Y a partir de ahí se armó el almuerzo, que fue el 16 de marzo. No, el Papa es entronizado el 17 de marzo. El 16, el día anterior a que lo pongan en funciones, sí, almorzó con Cristina en Santa Marta. Fue un encuentro extraordinario, duró 2 horas y media. Y a partir de ahí volaron solos. Ya debo decir, lo importante fue producir, o mejor dicho, lo difícil fue producir el primer encuentro, pero a partir del primer encuentro, que el Papa quiso que sea con la primer jefa de Estado que se reunía, porque después vino Dilma de Brasil, con quien el Papa también tiene un gran cariño, y a partir de ahí no pudieron, debo decir con orgullo, que creo que es la mejor, no hubo otro momento histórico donde hubo más cercanía entre un jefe de Estado argentino y un jefe de Estado vaticano, como la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner desde el 13 de marzo del 2013 hasta el 10 de diciembre del 2015. Uh-huh. Muchachos, a los hechos circunscribamos, no, sí, hoy, claro, hoy no es buena, a ver, no es buena. Formal. No tiene la intensidad que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso se siente como un... Ayer le escribí y le pedí que viniera. Yo necesito que venga, necesitamos que venga, ojalá venga. Ojalá venga este año, por ahí viene de sorpresa, qué sé yo. Pero yo no especulo con que gobierne Macri, con que... ¿Me entendés? Ojalá venga. Y ojalá venga este barrio. Yo tengo una anécdota de con este barrio. ¿Saben que este barrio quiso ser eliminado en un momento dado por el proyecto Retiro? En el año 98, 99. Exactamente, 98. Sí. Había un señor Ordóñez que era el que estaba al frente de ese proyecto. Era un proyecto de Caballo, donde se llamaba Puerto Madero 12, el proyecto Retiro, que era desde la estación Retiro hasta la calle Salguero y desde Figueroa Alcorta hasta la vía, hacer un lugar donde hubiera edificios de 50 pisos, con mucho turismo, mucho hotel, hoteles de 6 estrellas, pero claro, lo que molestaba era esto. Entonces decidieron venir a ver a los habitantes del barrio. Las grandes corporaciones hoteleras les ofrecían plata para irse, y era jugosa la oferta. Y me acuerdo que con Alicia Oliveira nos hablamos, y era muy difícil parar eso. Entonces lo fuimos a ver al entonces cardenal. Yo no sé si ya era cardenal o era arzobispo de Buenos Aires. No, era arzobispo de Buenos Aires. Todavía no lo habían, pero era la autoridad máxima. Y él nos escuchó y ya ideó dentro de sí mismo la acción, porque dijo, esperen un segundo. Y se pone a buscar un teléfono y la llama a Marta Mujica, la hermana del padre Carlos, y le pregunta si él ya no le autorizaría a la familia a trasladar el cuerpo del padre Carlos Mujica, que estaba en el panteón de la familia, en el barrio en el cementerio de la Recoleta, traerlo al barrio y construir un santuario del padre Carlos Mujica, que iba a ser jurisdicción de la iglesia y no iban a poder pasar sobre esa jurisdicción. Y esa fue una gran procesión que la encabezó él, que todavía está en internet, búsquenla, que está ese evento. Y con eso se impidió el famoso proyecto Retiro. Lo que renueva la interpelación a nosotros, decir, hagamos, si estamos aquí acá, tenemos así que es, hacer lo que tenemos. Gran que acción, esa es una acción poco divulgada de Bergoglio, y que salvó efectivamente la permanencia del barrio Padre Mujica acá. Se lo llevaban puesto. Un animal político también. Así es. Eduardo, rápido. Te cuento, hablando de rápido, porque viste, lo tengo al productor ahí que está como loco. está hecho una fiera. Ves que acá tenemos un montón de figuritas, ¿sí? Con imágenes de referentes, dirigentes, sí, íconos de nuestra historia de lucha latinoamericana. La idea es que vos elijas una entre todas estas. Y la pegues aquí en el mate para adornar el termo. Y nos cuentes de paso por qué. Mirá, yo por acá, a ver, vi una de Evo Morales que ahora no la encuentro. Ahí está, mira. Me gusta Evo. Mira, muéstrale ahí. A ver, que la cámara le hace un plano. Ahí, déjale un cachito. ¿Por qué te gusta Evo?
porque es de los jefes de Estado de América Latina que construyeron ese gran movimiento que todavía permanece en el poder y que quizás debemos imitar desde su humildad, desde su servicio y aparte los cambios sustanciales que ha generado en Bolivia. Pégalo. Entonces, creo... No. Ah, no es así. No es una estampilla. No es la vieja. Que es un tipo. El tipo agarró una estampilla. Vos eras filatelista, sacármelo. El tipo era filatelista, claro. Es una era filatelista. Era filatelista. Claro, iba al Parque Rivadavia. Sí. ¿Viste? Escribía con Suya y me escribía. Claro, lógico. ¿Eh? Y Suya le escribió ahí la canción Los filatelistas del Parque Rivadavia. No, esa canción. Claro, los filatelistas del Parque Rivadavia. Mirá, ¿sabes qué? Ya está. Evo Morales, les prometo que ahora en el corte vamos y lo pegamos. Son dos, ¿sí? Volvemos enseguida. Dos personas muy hábiles con las manos. Volvemos enseguida. Y aquí están de nuevo. Hay mucha expectativa en lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires. Ahí está centrada las miradas en donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la candidata por Unidad Ciudadana y se aguarda los guarismos a partir de las 9 de la noche. Buenas noches. Qué día lindo en la historia de nuestro país. En provincia de Buenos Aires le da victoria de Cambiemos por ahora, 36,55%, segundo Cristina, Unidad Ciudadana con el 31,6%. Gracias. Vamos a ser francos, yo no creí estos números de provincia, no los pensé ni los creí nunca. Hubo una manipulación intencionada. Y que ahora quiero seguir con el agradecimiento a los bonaerenses por haber acompañado como lo han hecho. También quiero saludar a los santafesinos y a los mendocinos, a los jujeños, que tanto los he visitado en esa provincia, y a los santacruceños. Un beso grande para todos los puntanos. ¡Vamos, Entre Ríos! ¡Vamos, Pampa! Misiones, todo el norte argentino y el Chaco también. Y a Julio Martínez en La Rioja, Tierra del Fuego. Y gracias también a los correntinos. Queridos cordobeses, que ellos fueron los primeros que impulsaron el cambio. Queremos también felicitar al Gobierno Nacional y a Cambiemos por su triunfo en la provincia de Buenos Aires. Felicitar a quienes hoy están disputando esta elección, a Unidad Ciudadana y a seguramente más tarde tendremos los datos definitivos. Para crecer sobre bases sólidas lo tenemos que hacer desde la verdad. Lo tenemos que hacer terminando con la mentira, con el atajo. ¿Y ahora qué vas a hacer, no doy una? ¡Pampa! ¿Qué otra cosa pensaba? Mire. ¡Cambiemos! 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 Terminó de hablar Macri y en una hora la brecha se achicó 5 puntos. ¿Vos sí lo hicieron a propósito? Eddie, Mirá, los datos estaban, si no los difundieron a la hora que los tenían. Santoro, y hablo por no este sé lado. Qué otra manera, bueno, que a propósito a ver, hay de hacer. Ver, nunca pensé que iba a tener que pedirle perdón a todos los argentinos y a todas las argentinas por este bochorno que hoy hemos vivido aquí en nuestro país. Miren, lo que hoy vivimos no lo vi nunca en ninguna elección. Y que ha terminado con este enchastre que significa que alrededor de 1.500 mesas de la provincia de Buenos Aires no fueron incorporadas al escrutinio provisorio. Esto no registra ningún precedente. Y les agradezco que a pesar de esas dificultades hayan creído que estamos yendo por el camino correcto. Otra vez estoy al frente, los malos siempre ganan. Lo que pasó en la provincia es maravilloso. De cada 3 ciudadanos y ciudadanas, 2 le dijeron no al ajuste. Y el resultado en las elecciones parlamentarias de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. La excepción confirma la regla.
La verdad que es una, una opinión basada en lo que vi de las mesas que quedan. Me parece que puede ser que quedemos un poco abajo. Me va a ser muy cerquita, porcentualmente muy cerquita, pero puede ser que quedemos unos votos abajo. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Bueno, Tabito, unos datos increíbles, una patinada, una metida de mano importante, ¿no? Muy importante y lo que pasó es increíble. Aparte, Esteban Bullrich reconociendo que probablemente pierdan y esto en octubre significa dos senadores para el que gana y uno para el que pierde, aunque sea por un voto. No da lo mismo, esto, ganamos un poquito más, ganamos, perdemos, esto, además, lo queremos, no es así. Esto no, es así. No. Lo que ha pasado es bochornoso, como dijo Cristina. Dame algunos datos de qué mesa faltan. Te doy algunos datos. Mirá, la diferencia de votos entre uno y otro, ahora con el 95.68% de escrutinio, es de 6.900 votos. Lo que queda por escrutar son más de 500.000 votos todavía. O sea que imagínate todo lo que queda todavía para desandar. Y en algunos municipios donde todavía no se llegó al 95% del recuento de mesas, tenemos, por ejemplo, Malvinas Argentinas, Unidad Ciudadana iba ganando por 42-26%. Berazategui, 41-26%. José Cepaz, 47-22%. En Quilmes, que era el lugar donde gobierna Cambiemos, iba perdiendo por 37-32%. Todos estos porcentajes no llegan al 95%, que es el promedio de mesas escrutadas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Pero el otro dato que se conoció en las últimas horas son las denuncias de montones de ciudadanos diciendo la mesa en la que yo voté tiene cero voto, no es un caso. Vos decís, bueno, siempre pasa en las elecciones, que alguna mesa no tiene, no hay un error de carga. Acá son miles, llevan por 1.500 mesas de denuncia que dicen cero voto para una ciudadana en la provincia de Buenos Aires, una cosa extraña. Hasta acá está faltando. Acá lo que queda por escrutar. Y además hay que sumar las ilegalidades y las irregularidades que están ocurriendo con estas denuncias. Bueno, esto pasó en Buenos Aires, quisieron hacerlo en Santa Fe. De todos modos, me parece que no hay que tomar el análisis de la elección por este tema. Este es un hecho grave, ¿no? Gravísimo. Pero el análisis de la elección, el comportamiento electoral, tiene otros condimentos que trascienden, me parece, esta picardía, este bochorno, esta metida de mano en la lata, ¿no, Eduardo? No, son dos cosas, pero creo que esto fueron a robar la elección. La idea de este veranito que se tomó ahí a las 9 de la noche Macri era ensayo y error. Cuando vio la reacción del otro lado, creo que ahora, pero convengamos que generar la imagen mediática del gran ganador, de que la gente votó el cambio en todo el país y todo eso, lo lograron. O sea, seamos justos, lo lograron. Y están queriendo ahora que dentro de 12 días salga, sí, ganó por un puntito nada más, pero el efecto. Sí, sí. Yo creo que nosotros vamos a ganar, pero en octubre tenemos que ganar por mucho más diferencia. Si no, el estado de bienestar argentino se va. Yo creo que ellos tienen realmente, una de las cosas que más me gustaba de la campaña electoral era que decían: votemos en defensa propia. Pero, compañeros, algo pasa, en esta ciudad donde nosotros vivimos. Muchachos pagaron los aumentos de la luz, del gas, y los votaron. Algo pasa. ¿La verdad? Sí, sí, sí. Hay una fuerza política que logra interpelar en una ciudad. Pero cuanto más los pegan patadas en el culo, más le gusta. Bueno, pero mira, esto es relativo, Eduardo. Uno mira, puede hacer un análisis relativo más. ¿Qué? Relativo que no votaron. Bien, pero digamos, no me digas que no fueron advertidos esta vez. Le habían ya cobrado los impuestos. Ya habían pagado luz, ya habían pagado agua, habían pagado gas. De que duplicaron, cerraron más comercio en esta ciudad que en ninguna parte de esta es la ciudad país. Esta es la ciudad que tiene el presupuesto per cápita más importante del país. Esta es una ciudad rica. Es una ciudad donde viven muchas personas de muy buen poder adquisitivo. Es una ciudad de servicios que no han sido golpeados. Y es una ciudad donde los sectores populares son minoritarios, claramente minoritarios. Desde lo que es la construcción, la densidad demográfica, hasta la participación en el padrón.
Y estamos ante una época, me parece, Eduardo, donde la batalla cultural, esta cuestión que tanto se habló, bueno, hay un ganador. Los valores de los sectores medios, la importancia de los medios de comunicación con un discurso del aspiracionismo, ¿no? Digamos, de los esfuerzos, que uno bueno, puede hacer su esfuerzo y es la cuestión individual por sobre la cuestión colectiva. Ese discurso en esta época ganó. ¿Sobre qué gana? Sobre una mejora sustancial en lo social y en lo económico que se generó durante 12 años y que después no tuvo respuesta para la continuidad. Esta es mi mirada, ¿no? Me gustaría decirte que la comparto, pero no me es insuficiente. No, claro. Porque la mejora de los últimos 12 años también la tuvieron el resto del país, pero en esta ciudad se incrementó el voto de ellos. Y la verdad, acá aumentaron en serio los impuestos. O sea, tanto el ABL como la luz, el gas, acá no hubo joda. Y sin embargo vos ves, de Rivadavia hacia el sur ganaron ellos. O sea, en los lugares sí. más... menos acomodados de la ciudad, ganaron ellos. Algo, no sé, si vos decís la solución no la tengo, pero tenemos que repensarnos nosotros, porque no es cierto que están mejor que como estaban antes. Algo pasa, algo hemos dejado de mala imagen, algo hemos hecho mal para que ellos no nos voten a nosotros. Primero hablo de mi ciudad y después hablo de la provincia de Buenos Aires. No me quiero escapar a la provincia de Buenos Aires sin decir... Sí, mi responsabilidad en esto. Te doy un dato de la ciudad, ¿no? Sí. En los últimos 5 años cayó el 10% de la cantidad de usuarios en el subterráneo. ¿Por qué? Por el aumento de las tarifas. Desde que se terminó el tema de los subsidios, 10% se cayó. Y hay más estaciones. No fueron al auto, porque si no, ¿por qué los votan? Bueno, claro. Bueno. Hay que analizarlo ahí. Bueno, porque se cayó gente que no va más en subte o va en otro medio. Porque después los votan. A mí me sacan el medio de transporte más cómodo y más rápido que tenía, no los voto. Bueno, no se puede medir por un tema. Me decían, ¿no? Acá aumentó la mortalidad infantil, ¿cómo no? Sí. Sin embargo, los votaron en esos lugares donde aumentó la mortalidad infantil. Lo votaron menos, lo votaron menos que antes, ¿no? Y llevan 10 años de gobierno. ¿Vos crees? No, las dos cosas te digo. Sí, sí. Claro. ¿40 y cuánto sacó la doctora? Sí, sí. No, pero en el sur de la ciudad de Buenos Aires han tenido mejor performance los candidatos opositores de lo que habían tenido hace 2 años atrás. ¿Pero a costa de Cambiemos o a costa de algún candidato que se cayó? No, guarda, Mixia, bueno. Guarda. ¿A costa de Cambiemos o a costa de algún candidato que se cayó? Porque eso es lo que te estoy diciendo. Macri, Rodríguez Larreta, en su línea ortodoxa y disidente con Carrió, aumentaron el caudal. Bueno, pará, pero te quiero mostrar una placa de acá. Déjame que te hable un poco de la 31. Acá después vamos a la provincia, nos están matando. Acá te muestro. Acá, mirá, tenemos una placa de cómo nos fue... ¿Cómo le fue a Unidad Ciudadana, a Unidad Porteña, a Unidad Ciudadana en la Villa 31? O sea que nunca pudo ganar el PRO acá, ninguna elección, ni al jefe de gobierno, ni a diputado. Mirá, ahí vamos a hacer ahí tenemos la placa. El gráfico. Bandera Argentina, Villa 31, Bandera Argentina, Escuela Bandera Argentina, 37% para Unidad Ciudadana, 22% para Cambiemos, 11% para ECO. Y en la Escuela Padre Mujica, 35% para Unidad Ciudadana, 25% para Cambiemos. A pesar de todo, ¿no? ECO 13%, no te olvides de ECO 13%. Claro. Así que, bueno, un dato de color. Mantiene el invicto. Nunca ganó, el PRO acá. Nunca ganó el PRO acá. Hoy vos sabés que hubo una nota muy interesante de José Nathanson, donde explicaba que Cambiemos viene en la ciudad gobernando hace 10 años que... fue formando cuadros y fue armándose, no son improvisados, digamos. Y para eso, por supuesto, uno entiende que tuvo al mejor DT con el equipo de los últimos 50 años. Sí, bueno, tienen un gran equipo, los tipos tienen un gran equipo, indudablemente, ¿no? Dice, ya se la metieron con el mejor equipo. Yo venía cantando por la calle y el Clarín, estridente sonó para festejar. Hoy 17 de agosto debo festejar, 17 de agosto, día de San Martín. 17 de agosto. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Lo conoce Eduardo Valdés? Sí, Valdés, ¿cómo le va? Lo venía escuchando, Valdés. El técnico del mejor equipo de los últimos 50 años. Acá está el dueño. Ah, le digo, de paso le digo, Valdés, no va a venir el Papa acá a la Argentina. No va a venir. ¿Sabe cuánto está la nafta en Chile? ¿Sabes lo que te come el Papa Móvil? Te come la vida. Ya desde que te compras un esbarza de la mitad que acá. Estuvimos bien nosotros acá con el título del programa, ¿no? Sí, ¿por qué? Eso no, porque ahora estamos... Claro, ¿qué mira bueno. Tiene la marcha de San Lorenzo? Vio que hay un debate que no sabe quién lo escribió, si fue un uruguayo, un argentino. Ajá. Si usted le escucha la canción, la lee entera. El ¿sabes? Mono Irusta, ¿no? Esta la te la escribió Cabral. Claro, el soldado heroico, se murió de gloria, el autobombo, después de quién lo va a escribir. Está muy bien.
gracias a San Martín, no tengo pasaporte europeo. Déjame. Che, qué bien, la verdad que lo declaré en el cliente, eso no me pone muy, muy contento. ¿Me pone contento? Sí. Me pone contento cómo deschavaron todo lo que pasó el domingo. Yo me pude informar con el. El que pasó el domingo estuvo barro el domingo, deje de probar. Mirá, acá lo tiene Ibarra, mire, uno responsable de contar los votos. Andrés Ibarra. Yo recién me acordaba, ¿se acuerdan? Hay un chistecito que dice: a ver, nene, rápido, rápido. Dice: ¿cuánto he domado? Rápido, rápido. Y el pibe dice: 5. No es 5, es 4. Bueno, vos me pediste rapidez, no exactitud. Claro. Esto es igual. ¿Usted qué quiere? ¿Que le cuente los votos rápido o que se lo cuenten bien? Este ya empezó cuando asumió el Ministerio de Modernización. Sí, están modernos. Primero rajaron como 50.000 tipos. Echaron un montón de choripaneros que ganaban entre 20 y 25 mil pesos. Claro. Y puso un montón de pibes nuevos, ganaban más de 80 mil. Pero sucilleros. Claro, más o menos. Sí, es así. Bueno, Andrés Ibarra, gran. Andrés tipo, Ibarra, ¿eh? Centralete se formó en el Liceo Militar. ¿Usted lo mandó qué? ¿Usted lo mandó o su jefe? ¿Lo mandó al centro de cómputo a decir, ahora paren de contar? Claro, sí, lo mandó. No, había que parar de contar ya a las 4 de la mañana. ¿A qué hora? ¿Por qué? Porque la farolera tropezó. Claro, más o menos. Acá está el dueño del equipo, vi que soy equipo. Hoy estuvo con el presidente del Banco Mundial. Se reunió, sí, que nos ofreció ayuda a la Argentina. Qué gracia. El tema tenemos que ser alguien que nos ayude del Banco Mundial. ¿Viste? Y se reunió con Kim. ¡El Papa! Kim Jong-Kim se llama. Kim, es coreano parece. Es coreano. Kim. ¿Usted sabía que Kim en Corea quiere decir José? Es que es el equivalente. Usted va a los supermercados chinos y le preguntan, se llaman, o coreano. Se llaman Kim, es equivalente a José. Madre. Es más, le digo, hay un chiste que cuentan en Corea, muy popular, que dice, ¿lo viste a Kim? Y otro, ¿qué Kim? El que te lo rompió y se fue. No, es una cosa de loco. De acá vino Kim. Uno de los que más... Kim Kong. Kim Kong. Sí, claro. Este es Kim Kong. Estuvo lesionado, lo operaron. Salió un parte médico, dijo, puede seguir con la tarea habitual. Esta semana no trabaje, le dije. Fenómeno el tipo, ¿eh? Mira, el rabino, impresionante el papel. Lo que ayudó el rabino en estas elecciones fue uno de los que más aportó. No habló nada. Gran trabajo del rabino. La veda. ¿Cuándo fue la veda? El viernes, a las 8, la veda. La veda lo favoreció mucho a Esteban Bullrich. Como si la verdad, porque no habló, vio esos dos días. Eso se sabe los votos que le sumó. Bueno, es impresionante. Pero, sin embargo, ahí está, ¿no? Sí. ¿Estás contento con el triunfo? Estoy muy contento. ¿Con qué triunfo? Con el triunfo de... El triunfo. Pero perdieron la provincia de Buenos Aires. No, bueno, sí, está bien, perdimos. También hay que contar los votos, sí, Para empezar a contar. Compramos los abacos, ¿vio? Los abacos, sí. Eso no falla. Con la mano. Claro. ¿Y el voto electrónico? ¿Quién es el voto electrónico? El voto electrónico va moderno, más ágil. Ustedes no quieren, nosotros lo propusimos, ustedes no quisieron. No, imagínate, no, que no chorean con lo de papel, imagínate con lo de electrónico. Tómesela. Tómesela. No se meta con el mejor equipo, ídolos que están, ¡qué equipazo! La comisión. Del informe que comenzamos a ver la semana pasada sobre la problemática de la contaminación en los barrios aledaños a la cuenca Matanza-Riachuelo. Vamos a hablar con Claudia Espínola, referente de la Villa Inflamable, y con Ezequiel González, vecino también, que se ocupa de mantener el agua potable a la gente del barrio. No queremos ni más ni menos de lo que nuestros derechos nos permiten. O nosotros exigimos vivir bien. Lo principal es tener agua, luz, calles. Ya con AISA también se están haciendo las conexiones de agua potable segura, que la peleamos hace años. Conseguimos que se coloquen los caños casa por casa. Todavía no está habilitado, pero ya estamos confiando también en que lo hagan.
tanto a Comar como municipio están, mientras tanto, hasta que esto no se termine, distribuyendo los bidones en el agua en bidones, 10 litros, 12 litros. Y hay 10 puestos de agua en el barrio en total. Mi trabajo en el barrio es distribuir el agua en bidón, porque el problema en tema de contaminación. La salud de los nenes no pueden esperar. Acá el barrio la gente se muere, la gente está padeciendo, está abandonada. Bien o mal, todo esto que se está haciendo como una forma de contención no termina de ser una solución definitiva. O sea, es como que seguimos y el tiempo pasa y como que siempre vemos esa palabra que usan todo como maquillaje, que decís, bueno, termina siendo nada más que promesas. Bueno, tema muy serio el de Villa Inflamable, como el de toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Quiero recordar una vez más que la primera candidata de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires estaba al frente de Acumar. Ahí veíamos los botellones de agua. El negocio con el agua. En todos estos años la ciudad de Buenos Aires no ha hecho sus aportes. Muchos intendentes del conurbano no se han ocupado de hacer las instalaciones precarias, aunque mano fuera, para que tengan agua potable. Y el negocio que hay detrás de esos bidones de agua, ¿no? Agua potable. O sea, la gente no tiene agua. Año 2017, a la vera, bueno, así cosas está. Que pasan. Bueno, te invito a que veamos un poquito de efemérides. Por supuesto. ¿Efemérides? ¿Las efemérides de quién? Las efemérides equinas. Efemérides de la yegua. En la jornada del 18 de febrero de 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habilitó la generación de energía al 100% de la central nuclear Néstor Kirchner, Atucha 2. Estamos junto a todos los compatriotas festejando este verdadero hito histórico, que es incorporar al sistema energético nacional al 100% la tercera central nuclear argentina. La presidenta destacó que el Estado argentino es propietario del 45% del sistema energético nacional y que la propiedad en manos de privados extranjeros se redujo del 80% al 23%. Bueno, Eduardo, todo eso. Nosotros pasamos las efemérides, recuerdos, inauguraciones, cosas que se hicieron, avances de conquistas sociales. Está en riesgo todo eso, ¿no? Ahora se viene diciendo, y sin embargo, ¿cómo ves las elecciones? ¿Qué pasó en Provincia de Buenos Aires? Que hay un triunfo, pero ajustado. ¿No? El resto del país, digamos, una fuerza como la de Cambiemos, que logra consolidarse con una minoría en cuanto al total de la nación, pero un número importante. Yo, vos sabés que trato siempre de ver qué hice yo mal en estas cosas para poder hablar del otro, ¿no? Y yo creo que nosotros nos equivocamos, Milciades, lo digo metiéndome adentro, pero creo que hubiese sido otra la historia si le hubiésemos dado la paso a Randazzo. Creo que subestimamos o sobreestimamos nuestro poder y somos mucho más de los 30% y pico que figuran hoy, que sacamos. Y me parece que nuestro pueblo merece los esfuerzos, los sacrificios nuestros para encontrar, para que no sea mi enemigo el que no es mi amigo. No puedo convertir en enemigo al que no es mi amigo. Yo puedo tener amigos, compañeros y aliados. Y entonces me parece que lo que se trata de acá a octubre es buscar amigos, compañeros y aliados. Porque es verdad lo que decís vos, lo que se viene, muchachos, es la destrucción del estado de bienestar que nosotros supimos conseguir. La destrucción. Basta ver, vengo de Brasil, ayer estuve en Brasil, lo que es la reforma laboral que han planteado los brasileños, vienen por eso. Yo no puedo creer que nuestros compañeros dirigentes sindicales debatan qué hacer cuando van por ellos. No es que, a ver, si hay algo que Macri me parece supera a Temer, es en el desprecio que tiene hacia los dirigentes sindicales y más de los que están cerca de él.
En eso el tipo no le erra, es un blanco Villegas, como dice el compañero Moreno. El viejo Macri no es así. Estuviste con Lula ayer, justamente. Sí, sí. ¿Qué pudiste intercambiar algo? Imagínate ahí, verlo al hombre. En su zapatilla, estaba en zapatillas Nike, nos atendió en el sindicato metalúrgico donde él emergió. Él tiene una oficinita ahí, porque él vive a una cuadra de ahí. Nunca se cambió de barrio. El barrio ABC, el sindicato metalúrgico de ABC, es un aledaño de San Pablo. No es el sindicato metalúrgico de San Pablo. Su base, su sede es esa. Y estaba Celso Amorín, quien fue su canciller, también con una zapatilla. A poder conversar 5 horas con esos personajes te hacen que la raza de la política, del cambio, va. Es como, si estos tipos quieren seguir, ¿cómo nosotros no vamos a seguir? ¿Cómo no vamos a dar vuelta a la realidad? Hay una ofensiva muy, 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 muy poderosa, muy fuerte, con varios de los principales dirigentes políticos de la región. Lula es blanco fijo. 6 presidentes presos lleva contado Lula, sí, de los que compartieron del 2000 al 2015 el poder. Ahora, ¿a Lula lo quieren meter preso y a Cristina también? Y sí, es un plan regional, o sea, no creamos que es Bonadío acá y que esto, es una política regional. Van por Lula, van por Cristina, no pudieron ir por Dilma porque no le encontraron nada. Ollantumala es el último que cayó preso, pero hay 6 igual a Ollantumala. ¿Y cómo se articula ese proceso? Bueno, lo que fuimos a hacer es eso, a crear un instituto futuro, se llama así, Marco Aurelio García, para ver cómo logramos de que no sean mera expresión de deseo el Mercosur que construimos, sino instituciones tan sólidas que no puedan destruirse por un decreto de necesidad y urgencia, como lo hacen en Brasil, como lo hacen acá, como lo están haciendo en Paraguay. Y bueno, de eso se trata. Escúchame, cortito, porque veníamos charlando en lo previo, tenemos que terminar, pero te reitero, la sombra sobre Cristina en cuanto a la intentona de meterla presa, y pasó algo hoy mismo, ¿no? Hoy no me gusta lo que pasó, que en un acto absolutamente ilegal han destituido al camarista Freyler, siendo que el senador que tenía que asumir, el senador Pais, todavía no había jurado, estaba en la corte esperando que el presidente de la corte le tome juramento, y sin los votos del Senado tomaron la decisión, porque si venían los votos del Senado no le daban los votos para destituir a Freyler, porque Pais, el que asume nuevo, no iba a votar la destitución de Freyler. Entonces este es el primer síntoma, es decir, cambiaron la sala 2, era la que les impedía meter presa a la mayor cantidad de funcionarios del gobierno anterior, empezando por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso significa lo que se ha modificado hoy de composición de las cámaras, de la sala 2 de la Justicia Federal, la sala 1, porque la sala 2 ya la controlan con Irurzun, Catán y Fará. Eduardo, bueno, te agradecemos que hayas estado, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien, tengo orgullo de estar acá. No vi todavía el saludo que les mandó el Papa a ustedes por acá. No, antes. Está en la tanda, ahí está, lo tenemos en una de las paredes, lo pero tenemos había un al Papa. Video de tenemos eso. El video que va siempre, cada tanto, en las tandas de publicidad. Orgullo, y la verdad que los felicito porque han perdurado en el tiempo. Han superado los decretos de necesidad y urgencia que ha habido para ahogar voces, cosa que los felicito, y por ahí es que sobrevuela el espíritu franciscano, ¿no? Y sí, puede ser. Escúchame algo para horrorizar al Papa. Que es la pregunta central. ¿Te acordás de tu primera vez? Sí. Una novia. No, ¿para horrorizar al Papa o para enorgullecer al Papa? Una novia, sí, claro. Una novia muy linda. No, pará. Pero que no, tengo relación no. Hasta el día de pará, hoy. No des el nombre, escúchame. No, perdón. La primera vez. No tengo nada que ocultar. La primera vez. Se llama. No. La primera vez. Mi novia la Eugenia. 13 años teníamos. Uy. Ella. Escúchame. No, la primera vez. ¿Qué me da? La primera vez. De misma edad. No te creo. Me quiere llevar a otra. Me quiere llevar a un piringundín que no hubo. No. La primera el vez. El ladrón que te cree que son todos su misma condición. La primera vez que te preocupaste por la cuestión social. Esa es la pregunta. La primera vez que te conmoviste con algo que ay, te hizo. Ay, se me jode y hablar bien. Te das cuenta. ¿Eh? Te das cuenta. La puta que se parió. Tengo que respeto el cuarto poder.
Lo evitamos. ¿Te acordás de la primera vez esa? De tu primera vez que te inquietaste, te conmoviste, que te acercaste a la cuestión social. Sí, yo tenía 14 años y existió en mi Neuquén el Choconazo, ¿te acordás? Sí. Que era que el Monseñor Jaime de Nevares se negaba a bendecir la iglesia que se había construido porque los obreros denunciaban condiciones infrahumanas de vida en la villa temporaria, que era donde iba a pasar el lago después cuando se inauguraba la obra. El Choconazo, me acuerdo perfectamente, me acuerdo quiénes eran los líderes, y Neuquén estaba conmocionado, porque no, el Chocón, si bien está a 70 kilómetros de Neuquén, las grandes marchas, y para que eso tenga resonancia, se hacían en la ciudad. Y ese día me gustaron los morochos, y ahí me fui y no volví más. Y ese día ahí fue. Y la verdad, era así. Bueno, ahí estamos. Tabito, lo hicimos nuevamente. Lo hicimos nuevamente. Y bueno, en términos de primera vez. Lo mejor del programa es el humorito. Eso es una cosa increíble. Bueno, nos tenemos que arrancar. Escúchame, será hasta el próximo jueves. ¿Te queda algo? Sí, no. Esto, simplemente bueno, que. Ahí estamos. Estridente sonó desde Urbana TV, primer canal villero de la patria, y por 360 TV para todo el país. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves. Y vamos a volver. El jueves. Ilumíname el historial.